Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. En este día realmente desapacible, nublado y mucho viento. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo está, Joaquín? Buenas noches a todos. Así es. La verdad que hoy hemos amanecido con un día muy frío y el fin de semana también va a estar frío, así que hay que empezar a abrigarse. Hay que abrigarse, exactamente. Y hoy más que la temperatura, porque en realidad si vemos los números, ya lo vas a dar vos ahora en un ratito, los números no son tan bajos los de la temperatura, pero sí se hizo sentir el frío porque entraba por todos lados, por las ventanas, por las puertas, por la manga, por todos lados. Mucho viento, mucha tierra, la verdad que un día como para olvidarlo. Y bueno, el frío se va a quedar, definitivamente, lo que veníamos diciéndolo hace algunos días, el frío se va a quedar durante el fin de semana, pero no es nada raro, todavía estamos en invierno y es lógico que tengamos estas temperaturas. Pero bueno, tenemos mucha información para hoy, ¿eh? Así es, tenemos mucha información, pero antes de empezar, te contamos que la temperatura mínima del día ha sido de 8 grados, la máxima de 13, actualmente tenemos una temperatura de 10 grados con una humedad del 59%. Vamos a repasar rápidamente la información que tenemos para esta noche. Vamos a tener algo de deportes también. No va a estar ni Claudio Urquía ni Juan Carrera, pero le vamos a contar lo que ocurrió anoche en el Bidete Aldi. Recuerden ustedes, estuvimos en vivo dialogando con Claudio Urquía. Se jugó el clásico del asociativo. Estuvimos allí y algo de eso vamos a tener esta noche. Pero bueno, les contamos a la gente. Arrancamos con los títulos de las noticias de hoy. Como viene adelantada la obra, en lugar de dos vamos a estar entregando 4 unidades, 2 por sorteo y 2 por licitación. ¿Dónde se quema un sillón, una abertura de madera, una puerta? Sí, había mucho humo, tanto en planta baja como en planta alta. Quedé sorprendido por esta llamada, ¿no? Como te decía fuera de micrófono, es como que todavía no caes. Comenzamos con la información. Vamos a hablar de un tema municipal, fundamentalmente de viviendas, porque lo informó el municipio que en este mes de septiembre se van a adjudicar 4 viviendas del plan 114. Dialogamos con Alejandro Trocero de la Dirección de Viviendas, que no solamente nos habla de este tema, sino que también nos habla de la reactivación del plan 48 Sueños. Yo creo que este mes con una noticia más que interesante porque, como viene adelantada la obra, en lugar de dos vamos a estar entregando 4 unidades, 2 por sorteo y 2 por licitación. Esa es un poco la noticia que nos alegra informar de poder haber llegado a duplicar este mes la cantidad de viviendas. El sorteo se va a hacer el día 8 a las 2:30 del mediodía en el Consejo de la Municipalidad. Recordemos, por favor, los requisitos de los que quieren participar de este sorteo. Bueno, los requisitos son los siguientes. Primero, estar al día con la cuota. Segundo, es licitar o presentar una propuesta de licitación con un monto mínimo de 15.000 pesos. A partir de ese monto como base, hacia arriba, cualquier monto es bienvenido, ya que nos ayuda a nosotros, al tener licitaciones altas, nos ayuda a nosotros poder avanzar un poco más rápido en este plan de vivienda. En este momento, ¿cuántas son las casas que están ya en construcción? Me refiero a esta etapa, porque después queda otra también para terminar las 114 viviendas. En esta etapa son 33, de las cuales 2 ya fueron entregadas el mes pasado. Estamos trabajando en 31 viviendas, de las cuales 4 van a ser entregadas ahora. Hasta este momento se ha invertido 1.700.000 pesos aproximadamente en lo que es material y mano de obra. Más o menos 900.000 pesos en material y 800.000 en mano de obra. El avance es bueno, hay 9 cuadrillas trabajando, 9 cuadrillas que son de morteros. Las compras se están haciendo por licitación, así que más transparente que eso realmente. Está bueno, cada licitación se va mejorando, van ajustando los precios de venta los comerciantes locales, están haciendo un esfuerzo, han bajado
van bajando los precios, a eso nosotros nos, realmente nos ayuda y, no, y nos sirve para poder lograr comprar más material. ¿Puede ser que algunas de esas casas estén digamos, ya reservadas para empleados municipales? El plan 114 viviendas es lo siguiente, 100 casas son por sorteo y licitación de acuerdo a los que han sido sorteados. Una vez que se terminan las primeras 100 casas, la primera etapa, sino las cuatro etapas que llegaríamos a 100 unidades, de ahí serían 14 unidades restantes, de las cuales son 3 para empleados municipales, que tienen que cumplir ciertos requisitos de acuerdo a la ordenanza, y 11 para la parte de acción social. ¿Cómo va la conducta del aportante de las viviendas? Digamos, ¿es buena? Teniendo en cuenta que un requisito importante para acceder a la vivienda por sorteo o por licitación es tener la cuota al día. Bien, hoy un alquiler mortero tiene más o menos el costo de lo que tiene la cuota de la vivienda al entrar uno a vivir acá. Hay una diferencia de 1.000 pesos. La diferencia es que al estar aquí uno está pagando el valor de un alquiler, pero la casa es propia, termina siendo propia. Entonces la gente se ha puesto al día, quiere participar de los sorteos. Es una solución habitacional que no existe. ¿De cuánto es la cuota? Más o menos 5.000 pesos. Y un alquiler de un mortero está en 3.800, 4.000 pesos, así que... Eso como están habitando, ¿y antes? La mitad. En el día de ayer se realizó un taller dirigido a alumnos de nivel primario y secundario acerca del acoso entre pares. Dialogamos con el equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que se encargó de dictar este taller y nos cuenta de qué se trató. El acoso entre pares, es decir, no es un hecho de violencia aislado, sino son situaciones que son repetitivas, que permanecen en el tiempo y que, bueno, que sucede comúnmente, solamente que no podemos discriminar a veces que si es acoso, si es maltrato, bueno, y que este hecho que los chicos comentan, sí, pasa en situaciones o ven en la tele, para que los chicos vayan incorporando esto y puedan desarrollar estrategias, en definitiva, habilidades que todos tenemos, fortalecernos y conocer más de la temática. En el nivel secundario trabajamos más con canciones u otro tipo de videos, y acá en el nivel primario empezamos a trabajar con películas, ¿sí?, que son más infantiles, pero todas abocadas a esta temática. Luego los chicos se reúnen en grupo y hacemos una exposición de todos, donde los chicos, bueno, actúan con afiches, dramatizan, ¿sí?, y entre todos vamos aclarando algunas dudas también. ¿Cuál es el análisis que hacen respecto, bueno, a esta problemática aumentado en los centros educativos a nivel país, a la provincia de Córdoba? Lo que estamos viendo es que se conoce bastante y que están sucediendo algunos hechos. El tema es que creo que estos talleres lo que posibilitan es que los chicos puedan hablar del tema, que existen y puedan animarse a pedir ayuda. Porque una de las cosas que pasan es que se oculta, o con esto de, bueno, cuando suceden estas amenazas, que no es solamente se da en la escuela, sino que continúan en el barrio o en los clubes, en los lugares donde comparten. Bueno, por medio de las amenazas, el temor y la vergüenza hace de que uno no hable del tema y no busque ayuda. Entonces, estos talleres lo que brindan es esta posibilidad de que se pueda hablar del tema, que es un tema que existe, que es común, que no debería pasar, pero que nos animemos a pedir ayuda. Y los adultos en esto es importantísimo el rol que cumplen, ¿no? No se habló de ningún caso en particular, pero creo que sí sucede, no sé si se da a conocer, me parece que por ahí sucede, no sé si como acoso, como decía Sandra, por ahí son peleas o burlas o han tomado de punto a uno, que como no es reiterativo y no se mantiene en el tiempo, uno no lo puede caracterizar como bullying o como acoso entre pares, como decimos nosotros. Pero sí creo que sucede esto de las cargadas, los robos, porque incluso ellos, los chicos, por ejemplo, los más chicos han participado comentando este tipo de situaciones, así que creo que sí. Algo de esto está pasando. Y el interés por las escuelas de que se trabaje el tema me parece importantísimo. Que los niños puedan incorporar o escuchar, tener noción de estos términos, es bastante importante para que luego lo puedan transmitir, así en sus familias también, ¿no? ¿Hay un equipo interdisciplinario que puede brindar asistencia al niño, al joven? ¿Y cuál es el papel también que cumple la familia en este tema?
Nosotros como equipo del Ministerio de Educación sí recibimos demandas, es decir, de situaciones con respecto a acoso y a otras situaciones de convivencia, el programa de convivencia escolar que funciona en Córdoba, y también están los CEPAES u otros equipos que trabajan a nivel de las localidades. Y bueno, se discrimina de qué se trata el caso en primer lugar, ¿sí? La situación cuál es, y ahí empezamos a trabajar, ya sea con la escuela, con los docentes, con los padres, con los alumnos, ¿sí? Y si necesitamos intervención de algún otro organismo de la provincia, también trabajamos conjuntamente con estos organismos. Antes de hacer la primera pausa, repasamos la información necrológica correspondiente al servicio de sepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Falleció a la edad de 90 años, hoy a las 9 horas en nuestra ciudad, Celia Malagueño de Sánchez. El sepelio será mañana viernes a las 10 horas en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, calle Maipú 360. Nos vamos a la primera pausa y quédese con nosotros porque en el próximo bloque tenemos más información y también deporte con respecto a lo que ocurría anoche en básquet. Exactamente, hacemos una pausa y ya venimos. ¿Qué es el petróleo? ¿El petróleo? ¡Ah, me mataste! ¡Contamina el ambiente! ¡Oro negro! No tengo bien entendido qué es lo que es, pero sé que se usa para hacer detergente, que le hace mal a los pingüinos y... Petróleo son restos fósiles y vegetales. Que se encuentra generalmente por debajo de la tierra. Milenario, de muchos años. El petróleo es un combustible fósil. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es ni más ni menos que energía solar concentrada. Tres palabras, cortito y al pie. Energía solar concentrada. Pero tuvieron que pasar miles, no miles, millones, no millones, cientos de millones de años para que esa energía del sol se convirtiera en el principal combustible del mundo moderno. Lo que sucedió en ese tiempo fue más o menos esto. Los restos de un animal, por ejemplo, una vaca, No, una vaca no, porque en la era mesozoica no había vacas. Digamos, los restos de un dinosaurio, o un pez, o sencillamente restos de microalgas, eran tapados por sedimentos. Comenzaba entonces un proceso de cocción lenta, provocado por la presión que ejercía el peso de la Tierra desde arriba, los gases que generaba la descomposición de la materia orgánica encerrada, y el calor de la energía geotérmica desde abajo. Así, más o menos, a unos 80 grados centígrados, cientos de millones de años después, ese resto fósil quedaba transformado en este líquido oscuro y viscoso que es el petróleo. Es un hidrocarburo porque dentro de su composición tiene hidrógeno y carbono. En iguales proporciones, encierra tres veces más energía que la leña. Es fácil de almacenar y de transportar. Y tal vez por eso es el principal combustible de la actualidad. El 95% del transporte funciona con sus derivados. Hoy, sin petróleo, se para el mundo. Indumentaria formal e informal. Tejilán, unisex, morteros. Lo último en moda y todo lo clásico.
Atención personalizada, niños, adultos, mujer y hombre. Lencería, medias y sección blanco con el stock más completo de la región. Una trayectoria al servicio de la gente. Tejilán Unisex Morteros. No es solo moda, es todo lo que necesitas todos los días. Coppel cumple un nuevo aniversario y al regalo lo recibís vos. Si ya tenés el servicio básico de Coppel Televisión, podés adherirte al Pack Premium y disfrutar de las 15 señales disponibles de HBO, Fox Más y Pack Adultos el primer mes gratis. Coppel cambió para siempre la manera de ver televisión en Morteros y hoy te ofrece más señales en alta definición. Suma tu Pack Premium y disfrútalo el primer mes gratis. Coppel ya es líder en Morteros y sigue sumando calidad y tecnología. Solicítalo al 42000 o en Urquiza 17. Coppel HD. Una nueva manera de ver televisión. Sueño Celeste 2016 de Mutual 9 de Julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo. 13.500.000 pesos en premios. Participe. Obsequio mayor 2.500.000 pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 es más y le da más. Siempre más. Abrimos el segundo segmento de Noticiero Regional Cooperativo y lo hacemos con información, algún hecho que ha ocurrido en el día de ayer, Belén. Así es, anoche se producía un incendio en una vivienda aproximadamente a las 21 horas, en una vivienda ubicada por calle Marconi. Han trabajado 4 dotaciones de bomberos. Dialogamos con Luis Sueldo, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Morteros, que esto nos decía. Hemos llegado con 4 móviles. En primera instancia salió Rochicioli y Fernando, donde él llega, se llega al lugar. A posterior salimos un móvil liviano y otro pesado, en apoyo logístico. Bueno, yo le pregunté a Rochicioli con qué se había encontrado él. Él se encontró con un pequeño foco en la parte del living, donde se quema un sillón, una abertura de madera, una puerta. Sí, había mucho humo, tanto en planta baja como en planta alta, primer piso. ¿Cómo se habría originado el incendio, aquí el foco ígneo? Mire, por el momento no le puedo determinar la causa porque no hemos hecho una evaluación correspondiente. ¿Podría ser producto de, bueno, cortocircuito en un televisor? No puedo decir nada porque yo al lugar no entré. Cuando ya no haya más humo, vamos a hacer una evaluación, después podemos determinar. ¿Daños parciales en la planta baja y en la planta alta? ¿Cuál ha sido también un poco el resultado, el panorama? No, según lo que me comentan los bomberos, que el personal que entró planta baja y planta alta, a planta alta había bastante humo y estamos haciendo una ventilación forzada en este momento. ¿Cuántos bomberos están aquí, han acudido a este siniestro? Más de 15 seguro, no los conté porque hemos salido rápido, pero 15 seguro, con 4 móviles. Al momento de registrarse el siniestro, ¿la vivienda estaba habitada? ¿Pudieron conocer si hubo alguna persona lesionada? Lo que me ha comentado Rochicioli, que es el que en primera instancia llega, sí, posiblemente había un señor donde él quiere hacer una extinción con balde, pero el humo lo atacó, tuvo que salir afuera. Entonces, ¿cuáles han sido los trabajos que han realizado aquí en el lugar? En el lugar, bueno, hicieron, extinguieron el foco y están haciendo una ventilación forzada. Nos metemos con el deporte. Anoche salíamos en vivo y en directo desde el Estadio Videte Aldi de Tiro Federal y Deportivo Morteros porque se jugaba el clásico, una nueva fecha del asociativo y finalmente fue para 9 de julio que le ganó a Tiro en uno de los juegos destacados de la cuarta fecha de la clausura. El equipo de Pachi Coronel se mantiene como líder e invicto. 9 se impuso 74-68 por la cuarta fecha de la clausura. Esto fue en el estadio Videte Aldi. Lucas Frank de Tiro Federal marcó 29 puntos y Oscar Cabrera ha marcado 24 puntos y han sido los goleadores del juego. En otro partido de la noche,
Esto fue el miércoles en San Francisco. Alma Fuerte de las Varillas derrotó a San Isidro. La fecha está continuando hoy. Esta noche el Ceibo recibe al 9 de Freire, Porteña a Centro y San Jorge a El Tala, mientras que el viernes cerrarán Cultural Arroyito y Devoto. Las posiciones: 9 de Julio de Morteros, 8 puntos, Alma Fuerte 7, 9 de Freire 6, El Ceibo, San Jorge, Centro y Porteña 5, Devoto, Tiro, San Isidro y El Tala 4 puntos, Cultural Arroyito 3 puntos. Estas son las imágenes que registrábamos anoche en el Estadio Videte Aldi, 74-68, el clásico fue para 9 de Julio, una diferencia importante durante prácticamente todo el partido. Pero finalizando, Tiro se pudo acercar a 5 puntos y luego 9 de Julio tuvo la posibilidad de cerrarlo. Estas son las imágenes, como decíamos, dialogamos con los protagonistas, con jugadores y los técnicos de los dos equipos. Esto nos decían. Sí, la verdad que al final se nos complicó un poco. Parece que nos relajamos. Hicimos un buen primer tiempo y en vez de seguir haciendo bien las cosas, por ahí, a lo mejor por confianza, no sé cuál fue el motivo, pero bajamos mucho la intensidad y ellos supieron aprovechar muy bien y nos costó, pero bueno, pudimos resolverlo. Igual es algo que tenemos que empezar a resolver porque no todos los partidos son así y esa diferencia tenemos que tratar de mantenerla y ampliarla. Se dice que los clásicos se ganan, ¿no? Sí, los clásicos se ganan, seguro, siempre. Siempre es bueno ganar, uno va con la... Eso le suma confianza y va con otra cabeza a entrenar. Pero tenemos que seguir trabajando. Por suerte estoy tratando de levantar mi nivel, hasta ahora voy por buen camino, pero más, puedo dar más. Pero nosotros sabemos que el torneo es muy competitivo, por ahí tenemos un plantel que ya no es tan largo como el que teníamos antes, pero bueno, tenemos que tratar de seguir trabajando duro y resolver de la mejor forma para conseguir lo que nosotros buscamos, que siempre es el campeonato. No estábamos en un buen nivel. Creo que ahí causante son, creo que estoy fallando yo de mi parte porque no le estamos dando toda la calidad que se merece. Estamos buscando de equiparar, de que los jugadores estén todos iguales para comenzar la pretemporada. Entonces hacemos foco en algunos casos, en otros dejamos de prestar atención, pero el equipo tiene que seguir mejorando igualmente. Entonces buscaremos de que a partir del día lunes darle más calidad a nuestro día a día, cambiar el chip y ya... pasa que esto se debe corregir urgente, porque material tenemos, por momentos jugamos bárbaro y en 2 minutos dejamos de hacer, entonces me parece que nos falta consistencia. Sí, la verdad que me parece que es de destacar esa actitud que tuvimos para estar 20 puntos abajo y remontar hasta donde pudimos, seguro, ¿no? Sabemos de nuestras limitaciones, pero llegando los 2 minutos estar a 5 puntos y yo lo quería ganar, ¿qué querés que te diga? Y con, sí, vuelvo a insistirte, con las limitaciones que teníamos, sin hombre alto, sin hombre grande, por ahí no lo supimos... aprovechar a por ahí el juego del uno contra uno, me parece que tuvimos que sacar más ventaja de eso y no pudimos. Yo creo que fue un partido, los primeros 3 cuartos por ahí estábamos flojos, entramos dormidos, después en el último cuarto nos dimos cuenta que era, teníamos que dejar todo para ponernos ahí. Sí, la diferencia se nota mucho por ahí el juego de Rodrigo Álvarez, de Oscar Cabrera, yo creo que te consume muchas piernas en defensa y yo creo que eso hizo que no lleguemos al final del partido como queríamos llegar siempre. ¡Audacio! ¡Bombazo de 9! Ayer escuchábamos a Claudio Urquía con los relatos, al partido lo pudo ver en el día de hoy aquí en la televisión cooperativa y vamos a ver, estamos tratando de cerrar algunas cositas que tienen que ver con el básquet, que tienen que ver con Canal 50, vamos a ver si pronto tenemos muy buenas noticias para la programación de nuestro canal, también de la mano por supuesto con Claudio Urquía que afortunadamente nos va a seguir acompañando en el TNA, en la Liga Provincial, nos queda mucho básquet por delante cuando ya muchos vamos cerrando o van cerrando el año o transitando la última etapa, el básquet comienza. Así que tenemos mucho básquet por delante aquí en Canal 50. Ahora, antes de irnos a la pausa, vamos a repasar los números de las quinielas.
Esos son los sorteos del día de hoy. El primer sorteo de la jornada en la Nacional a cabeza, el 1082, provincia de Buenos Aires, 4782. Y en la de Córdoba, el 1013. Sorteo matutino, Nacional a cabeza, 0900, provincia de Buenos Aires, 7258 y Córdoba, 9504. En la vespertina, Nacional a cabeza, 8867, provincia de Buenos Aires, 8306 y en la de Córdoba, el 7411. Nos vamos a la segunda pausa de la edición de hoy y en el próximo bloque tenemos un pequeño adelanto de Tiro TV. Exactamente, tenemos mucho para compartir, ya venimos. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, it must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me out. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas, entre ellos el departamento San Justo. Para lograrlo necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones se incluye un proceso de reconversión de cultivos que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, absorber mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros, se están ejecutando obras viales como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para descomprimir escurrimientos, ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de El Fortín, Alicia, Las Varillas, Las Varas, Saturnino María Laspiur, Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Freire y localidades cercanas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Promos, hoy y ahora del Multicompras AMPS. Imperdibles. Multicompras AMPS. España 777. Morteros. No importa solo el tiempo transcurrido, sino las metas alcanzadas y el compromiso asumido con la comunidad. Un ideal guía nuestra labor diaria. Nuestros asociados son la prioridad. Por eso, cada día trabajamos para superarnos, sumando más servicios y calidad. Ayudas económicas, ahorro mutual, becas deportivas, gestión de jubilaciones y pensiones, subsidios, gestoría de cobro y pago de impuestos, turismo, panteón social, la gran promoción de Devoto, pago fácil. Asociación Mutual San Jorge Milmar, siempre cerca de la gente. Sí, te lo anticipamos. Comenzamos el año de nuestro 15º aniversario presentándote nuestro showroom, con más rubros disponibles. Pisos, revestimientos cerámicos, mosaicos Blangino, pisos de porcelanato Cerro Negro, toda la grifería de alta tecnología FB, también losa para baños de la prestigiosa marca Ferrum. Todo directo de fábrica. Estamos convencidos de que tenemos que continuar mejorando para seguir construyendo juntos nuestros sueños. Corralón Morteros SRL.
15 años juntos. Arte Vida, Arte Salud, Vinci, Taller de Artes Plásticas, dibujos, pinturas, retratos, en óleos, acrílicos y más, artesanías y manualidades, atención personalizada a niños, niños con capacidades diferentes, jóvenes y adultos. Además, realizamos retratos a pedido. Vinci, Taller de Artes Plásticas, Italia 1347, teléfono 1552-4904. ¡Los esperamos! Arrancamos el tercer bloque de la edición de Noticiero Regional Cooperativo del día de hoy y como todos los jueves, al término del noticiero, a las 21 horas llega una nueva edición de Tiro TV. Exactamente, vamos a ver un pequeño adelanto que más que repasar la actividad deportiva de Tiro Federal, repasa la actividad artística y cultural. ¿Quién es el invitado en este segmento? Tres fotos, vemos un pequeño fragmento, una entrevista bastante larga. Hemos resumido algunas cositas que quisimos destacar. ¿Quién es el invitado de esta noche? Delves Tonini, como decíamos, habla de actividades artísticas y culturales que se desarrollaban en Tiro Federal y Deportivo Morteros allá por la década del 70. El doctor Miguel Rojo, en ese momento vicepresidente de Tiro Federal, me convoca a los efectos de ir armando en la institución un departamento que tenga que ver con las actividades artísticas y culturales. Y bueno, aprovechando un poco mi endeble experiencia en ese momento, sí, me puse a pergeñar algo que se pueda parecer a lo que él aspiraba. En el año 76, finales del año 76, ya se había armado una comisión en donde se iba a poner en marcha el Departamento Artístico Cultural del Tiro Federal y Deportivo Mortero. El grupo instrumental que se formó bajo la dirección de quien era en ese momento una gran profesora de música, como fue Susana Viarengo. Logramos, con la colaboración de músicos como en ese momento Mario Mavilli, Enrique Herrera, y quien les habla también en la parte de percusión, armar un gran grupo instrumental de niños. El club puso a nuestra disposición todos los instrumentos que hacía falta en ese momento y eso nos permitió llevar el grupo instrumental de niños a un gran nivel musical. Y por último, el taller literario infantil dirigido por una gran amiga, como lo eran también los demás, Susana Gigli, profesora de literatura, que también colaboró en la formación literaria de chicos, de niños muy chicos, entre 6 y 7 años y 12, 13 años. También logramos un buen número de chicos que oscilaban siempre entre los 15 o 20. Actividades que por allí yo desconocía y que también se desarrollaron en este caso en Tiro Federal, cuestiones más culturales, artísticas, musicales. Muy interesante, quédese aquí en la pantalla de Canal 50, esta noche en un ratito a las 21 horas. Tiro TV. Y al término de Tiro TV, algo de lo que hablábamos recién, vamos a tener nuevamente el partido completo del asociativo, el partido que se disputó anoche en el Bide Tealdi. Pero bueno, esto es lo que tenemos para compartir con ustedes en la televisión cooperativa, pero tenemos más información. Tenemos más información también vinculada al arte y a la cultura, ya que en el marco de los 125 años de la ciudad de Morteros, el grupo de taller del cine municipal de la ciudad de Morteros ha realizado tres cortos. Los vamos, primero bueno, vamos a conversar con uno de los profes, con el coordinador, quien llevó adelante esta tarea, y en un ratito más vamos a ver los cortos. Son muy interesantes, están todos realizados por los chicos de aquí de la ciudad de Morteros, gente del Centro Cultural, pero primero dialogamos con el profe, que esto nos cuenta, a ver cómo se desarrolló este proyecto, que ya lo vamos a ver en un ratito. Son tres historias. Uno cuenta la historia de un personaje que cuando llega a su edificio, le empieza a pasar algo muy peculiar con el ascensor y dura un minuto. Dos es la historia de una chica que va caminando por la plaza principal de Morteros y algo pasa de manera extraña con el tiempo y dura dos minutos. Y cinco dura cinco minutos y
cuenta la historia de un grupo de personas que, preocupadas por el paso muy vertiginoso del tiempo, deciden crear una máquina para ralentizar el tiempo. Y que todo vuelva a ser como cuando éramos chicos, donde los veranos eran más largos y las cosas parecían durar más. ¿Por qué contar eso? Nos pareció interesante como grupo reflexionar a través de el lugar del ser humano y el paso del tiempo, más que solamente festejar los 125 años de la ciudad. Me parece que el trabajo, las tres historias, tocan a diferente tipo de espectadores y cada uno se va a quedar pensando en una o en otra. Y tiene que ver con que, bueno, si bien festejamos los 125 años de la ciudad y estamos orgullosos de la ciudad que tenemos, el tiempo es algo muy importante y el paso del tiempo es algo para cuidar y tener en cuenta, porque muchas veces vemos a gente que se le pasa el tiempo sin vivir, a veces son familiares, a veces son amigos y a veces son sociedades. Entonces es también una manera de reflexionar, ya que el taller de cine tiene como objetivo no solamente aprender a dominar el mensaje audiovisual, sino reflexionar como autores y hacer pensar y reflexionar al espectador. No hemos dividido tareas, que es un poco también lo que pretende este taller, o sea que uno vaya pasando por las distintas funciones que tiene elaborar un material audiovisual, así que bueno, algunos tienen un perfil más fotográfico, que son los encargados de la filmación. Otros han trabajado en todo lo que es la puesta escena, producción. A mí me tocó colaborar con Ramiro en lo que fue la dirección en sí. Y bueno, ese fue el resultado del obtenido, digamos. Se grabó todo en un sábado, las tres historias en un sábado, excepto las dos tomas del final de la última historia, que se hizo el domingo a la mañana, porque ya se nos acabó la luz. Pero bueno, fue grabado todo en un día y hubo un proceso de edición de unos 7, 10 días tal vez. Generalmente el cortometraje tiene una historia que es tal vez un poco más jugada de la película que vemos en el cine o en casa, porque al no tener un objetivo comercial, al no haber compromisos comerciales ni políticos, uno aprovecha y libera su voz. Entonces hay riesgos narrativos que no vemos en Batman o en Spider-Man o en cualquier otra película, por más buenas que sean. Entonces, la rareza, por decirlo de una manera, está presente. No son necesariamente historias que cierran perfectamente y digas, ah, claro, sino algunas de ellas te dejan pensando, ¿qué pasó acá? ¿Qué acabo de ver? Son cinco actores más, bueno, hay siete actores, sería siete personajes. Entonces cada uno tiene su lenguaje. Lo que los une es el tratamiento reflexivo sobre el ser humano y el paso del tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso vamos a ver los cortos, ¿sí? Vamos a compartirlos, porque la verdad que los chicos han trabajado mucho y se merecen también tener el espacio, más allá de obviamente algunas imágenes que hemos visto. Se merecen el espacio también para que usted lo pueda ver en su casa, lo pueda ver a través de la televisión, en este caso televisión por cable y también televisión abierta. Y queremos difundirlo, porque mucho se ha hablado de federalizar la política de televisión, política de realización audiovisual. Se ha hecho mucho, se habló mucho de la ley de medios, que eso iba a ser, pero la verdad que aquí no ha derramado absolutamente nada, y todo lo que se ha hecho, Belén, y lo hemos visto con El precio de la culpa, con otras producciones independientes, son a pulmón, son con el bolsillo de los chicos, no ha bajado nada. Por eso es nuestra responsabilidad como medio de comunicación poder darle, Belén, difusión a los artistas y a estas producciones. Así que en un ratito, si te parece. En un ratito lo vamos a ver en el próximo bloque. Y también lo interesante es el nombre de cada uno de los cortos, ya que se llaman 1, 2 y 5 en conmemoración a los 125 años de la ciudad de Morteros. Hacemos una pequeña pausa, quédese, ya vamos a ver los cortos. Hay actores de Morteros, técnicos de Morteros. La edición ha sido acá en Morteros. La edición también. En este caso el profe no es de acá, pero ya hace varios años que viene trabajando en el Centro Cultural. Hacemos una pequeña pausa y le prometemos, volvemos y vemos los cortos, porque están realmente muy buenos y se merecen que los veamos completos, que podamos compartirlos con ustedes. Ya volvemos.
La Confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas, en blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La Confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La Confianza, Boulevard 25 de Mayo 163, teléfono 402-515. La Confianza de Morteros, pensada para vos. La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Obras, continúa trabajando en el Plan 114 Viviendas. Ya concretó la primera etapa de normalización y organización del plan, reactivando la construcción y entrega de unidades habitacionales. El pasado mes de julio concretó la entrega de 2 unidades y en los próximos meses del presente año continuará con la entrega de 2 unidades al mes, permitiendo que el sueño postergado de la vivienda propia pueda concretarse. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. Llega la feria original John Deere. Toda la innovación y la tecnología que solo John Deere te puede ofrecer. Capacitaciones con especialistas, descuentos y promociones, financiación a tu medida y la mejor maquinaria nueva y usada en una jornada de negocios que no te podés perder. Todo John Deere en un mismo lugar. Agronorte te invita a la Feria Original John Deere de Morteros, Córdoba. Te esperamos el martes 4 de octubre a las 9 horas en Ruta 1, kilómetro 11 y medio. Tu mejor día es un día lactear. Lactear, el mejor queso argentino. En Turismo Morteros tenemos un fabuloso viaje para vos todos los meses. Programa tus mini vacaciones y conozcamos juntos la Argentina. En septiembre viajamos doble. Te llevamos de paseo a Santa Fe por un día y también nos maravillamos con las cataratas del Iguazú. Y tenemos más. El 7 de octubre, prepárate. Nos esperan Buenos Aires y la Fiesta de la Flor en Escobar. Y en noviembre, volvemos a pasear por Santa Fe. Turismo Morteros, te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Irigoyen 1321, 03562, 422470, 03564, 155-69048. Elegí la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016 y llévate más premios. La ilusión reparte automóviles, motos, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. Todos los meses, 70 mil pesos pueden ser tuyos y 24 premios más de abril a diciembre. Y en el gran evento final, sortearemos una Renault Duster, un Toyota Etios y un Clio. Más dinero en efectivo, motos y televisores LED. Con la ilusión de los tres anillos 2016, vas a ganar. Consultas al 03562-403055 o con los promotores de venta. Llegamos al último bloque de la edición de hoy y obviamente que ahora vamos a mostrarles los cortos. Exactamente, se trata de los cortos que realizaron, lo que hablábamos recién, desde el taller de cine del Centro Cultural de la Ciudad, el profe de Rafaela y también hay chicos de Brinkman, de La Paquita, de Morteros, que están participando en estos cortos. Los vemos, se llaman 1, 2 y 5, 3 cortos unidos en un cortometraje. Esto es lo que realizaron los chicos del taller de cine del Centro Cultural de nuestra ciudad.
Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. De tiempo somos, tiempo somos, somos. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. Un día nos dimos cuenta de que el tiempo parecía estar acelerándose. Cuando éramos niños, cada fin de semana era interminable. Cada verano era una vida. Los años eran inimaginablemente largos. Pero a medida que crecimos, sentíamos nuestras vidas acelerarse. Los días, semanas, meses pasaban en parpadeos. Los cumpleaños llegaban entre un respiro y otro. Las estaciones se terminaban en segundos. Ya no teníamos el lujo de sentir que teníamos todo el tiempo del mundo. Nos daba miedo. Decidimos hacer algo al respecto antes de que nuestras vidas se nos pasen y estuviéramos viejos y muertos. Así que hicimos un proyecto. Intentar estirar el tiempo. Elongarlo. Evitar que pase tan rápido. Hacerlo más lento. Probamos prácticamente todo. Meditamos. Bebimos. Alteramos nuestras conciencias con hipnosis. Exploramos en gran detalle la conexión mente-cuerpo. Hasta nos llevamos al borde de la muerte, esperando alguna revelación de último momento. Pero nada funcionaba. De nuestra desesperación nació la idea de hacer una máquina. Una máquina que ralentizara el tiempo para quedarnos infinitamente en un momento en vez de dejarlo pasar para siempre. Una máquina que agarra el tiempo y lo desacelera. Después de investigar cuidadosamente, construimos prototipos. Al principio, los resultados eran impredecibles. A veces tenían efectos secundarios extraños y problemáticos. Pero eventualmente perfeccionamos un modelo. A las máquinas le llamamos desaceleradores. Al momento de activarse, el desacelerador retendría al usuario en ese instante exacto, haciendo cesar el flujo del tiempo. Cada uno de nosotros iba a elegir un momento y quedarse en él para siempre, experimentando sus sensaciones y emociones eternamente. Después de sintonizar las máquinas a nuestras residencias temporales, lo único que faltaba era decidir cuándo encenderlas y desacelerar. No nos acordábamos quién fue el primero, pero uno por uno comenzamos a activar nuestras máquinas. Cada decisión era personal. Individualmente elegimos momentos cumbres de felicidad. O tranquilidad. O perfectamente contento. Las decisiones no siempre eran fáciles. Y no todos estábamos de acuerdo en los momentos ideales para desacelerar. Pero gradualmente comenzamos a menguar en número, porque los que ya habían desacelerado se quedaron en el pasado, aislados del flujo normal del tiempo. Como desaparecían amigos y amantes, a los que quedábamos nos hacía más difícil encontrar ese momento perfectamente feliz. Se volvió casi una carrera para desacelerar.
para no ser el último, para no quedarse solo, a la deriva, en la corriente del tiempo. Uno por uno, todos desaparecimos en el pasado inaccesible y bloqueado. Hasta que nos fuimos todos, a reciclar infinitamente nuestros cielos egoístas, hasta que solo quedé yo, la última de nosotros en seguir moviéndose implacablemente por el tiempo. Mi momento perfecto ahora estaba fuera de alcance, encerrado en el pasado con todos los demás. Ahora tendría que seguir avanzando hasta que el tiempo mismo decidiera detenerme. La verdad que muy interesante el trabajo realizado por los chicos y sobre todo la reflexión del tiempo. Exactamente. Es algo muy importante. Algo de lo que venimos, uno viene hablando permanentemente, lo rápido que pasan las cosas. Bueno, y la verdad que queríamos ponerlos completos porque creo que los chicos se merecen, han trabajado muchísimo y se merecen también poder estar aquí en la televisión, en este caso en la televisión cooperativa, para que la gente de la ciudad y de toda la región pueda observarlos, pueda mirar estos cortos que han realizado. Chicos, como decíamos, de Brinkman, de La Paquita, el profe de Rafaela, obviamente muchos de aquí de la ciudad de Morteros. Felicitaciones a todos porque la verdad que han hecho un muy lindo trabajo y ojalá que este tipo de trabajos se sigan repitiendo y por supuesto desde aquí están las puertas abiertas del canal para poder para emitir y para poder transmitir a la gente todo lo que vienen realizando. Bueno, ahora antes de finalizar el noticiero de hoy vamos a ver si va a mejorar el tiempo. Creemos que no. Creemos en realidad, que no, pero está bueno. No, la verdad que no, así que vamos a ver la placa del tiempo a ver cómo va a estar en los próximos días. Así pinta el fin de semana, desde ya. El viernes, cielo cubierto con algunas probabilidades de lloviznas, una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 14. Para el día sábado, el cielo cubierto también con una mínima de 5 y una máxima de 12 grados. Para el domingo, cielo cubierto con probabilidades de lloviznas, 5 grados la mínima, 12 grados la máxima. No va a cambiar demasiado, va a estar fierito desde el viernes hasta el domingo. Nos vamos acostumbrando a eso. A cuidarse el fin de semana, a abrigarse para no caer porque ya queda poquito de invierno, así que ya salimos, entramos en la primavera. Nos queda para mañana la nota de Germán Orellana, que lo vimos en los títulos, bueno, él ya lo había comunicado en las redes sociales, queríamos conversar con él, se suma al grupo humorístico y musical QV4, la verdad que Germán ha dado un paso maravilloso en su carrera. Esto es un paso muy importante. Para mañana dejamos la nota, nos cuenta allí algunos detalles, Germán, de cómo fue esta convocatoria, cómo se acercó a los chicos de QV4 y cómo se viene este futuro, porque esto es un lindo escalón para seguir subiendo. Ojalá, porque realmente se lo merece muy, muy buena persona y gran profesional. Nos vamos, nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.